Ok, muy buenas noches amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a este stream de Ultimate Team FIFA 13 para PlayStation 3 en español. Típico que recién me llega el internet, no funcionaba el del celular, pero no podía utilizar el de la compu, no sé, salía, estaba fallando y toda la... Un ratazo, no tenía internet, solamente mi celular con mi plan de datos. Saludos al Libus, al Alex Crazy y el Tabolcán. Ok. Es bien feo y bien triste no estar sin internet todo un ratazo. Y ¡bam! ¡Pum! Me dormí. Pero bueno, voy a dormir a ver si llega el internet. Y por ratos me estaba despertando a las 11, a las 12 y a la 1. Y ahorita recién llega el internet. Oh, ok, a ver. Vamos a divertirnos un rato. Vamos a darle una horita así para pasarlo bien, ¿ya? A ver. Ya está, ¿no? Ya está el Metal Gear en polvos azules, así han dicho. Y de repente mañana me fijo a ver si lo puedo comprar o no sé. Ah, su macho. Ahora sí, voy a quiero jugar un rato de FIFA y después vamos quiero ver todo el streaming de Metal Gear porque me gusta ese juego. Me gusta la historia. Ustedes saben que Metal Gear es mi saga favorita y quiero estar ahí. Aparte para ayudarle, ¿no? De repente para que saque algunas cosas extras. A ver, ¿dónde está Ultimate Team? Vamos a poner esto acá. A ver, no escucho acá. Ah, no, no tengo mis audífonos. A ver, a ver. A ver, a ver. Mierda, ya está el Metal Gear, huevones. Ahorita lo veo en Play 4 nomás. Polvos azules, mañana somos. Mañana me compro. Sí, ya llegó, ya iba a ir hoy día, pero la verdad que estaba investigando, pero no, como no tenía internet en la compu, no podía hacer nada, o sea, no sabía, tenía miedo de ir y que no hay, que me digan, no, no hay, no hay. Mi amigo me estaba hablando por Messenger y todo, pero pum, muy tarde me avisó, ya eran las 5 de la tarde y no iba a ir a esa hora a ¿cómo se llama? Al A polvos, mañana voy a ir a polvos a comprar el esto. Cuando lo juegues, no conectes el Play 3. Ah, está bien. Para que no haya problemas, ¿no? Mañana voy a comprarme el Metal Gear. Mañana voy a grabar. Puf, mañana voy a grabar puro videíto de Metal Gear 5. Mañana voy a ir lo más temprano posible. No sé a qué hora abren polvos azules. De repente abren a las 10. Voy temprano a las 10, 11, así. Y voy a ir a comprar. Así que... Ah, su macho. Sí, me pueden bañar el PS3. Tengo que tener mucho cuidado.
No lo voy a conectar al internet. O sea, lo voy a desconectar y lo voy a instalar todo. Mañana compra. Gracias por avisarme, Libus. Mañana compro el Metal Gear. Le voy a hacer el unboxing. El unboxing. ¡Ah, su macha! Va a ser chistoso porque cuando ya esté todo, cuando ya salga el juego, voy a tener varios videitos listos ya para YouTube. Vamos a juntar el dinero para comprar el Pierce que dice el. Me causa Johnny, ¿ya? Vamos para allá. Jugar partido. Está bien, así vamos. He salvado a mis jugadores porque ya estaba ya. Mi Ultimate Team se había malogrado ya. Hasta que la gente, ¿no? Mi amigo al toque me avisó que había llegado la versión de Play 3 también. Mañana lo compramos, señores y señores. Mañana lo compramos. Puede ser que dure menos. Ah, no, este de tácticas no. Ok, vamos para allá. Ese rey de la cara. Ok, el unboxing. Ah, sí, el unboxing. No, no voy a subir nada hasta el 1 o 2 de septiembre. Todos mis videos los voy a programar. No, 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 mejor los subo esos mismos días. Voy a grabar videos, pero no voy a subir nada, no voy a hacer nada porque me pueden banear ahí el. Me pueden banear ahí mi cuenta. Tiene razón, eh. Sí, a YouTube subo recién cuando sea 1 de septiembre, ahí recién puedo subir todo. Pucha, qué bacán. Tiempo que no jugábamos el FIFA. Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar. Fernando Palomo, como siempre, al lado del matador Mario Alberto, que empezó hoy en un partido de liga. Ah, su Metal Gear, qué bacán. ¡Hala, qué bacán! Se ve chévere. Imagina cuando ya salga el FIFA 16, que va a ser cortesía del Kaushida Slipknot y el PES 2016, ya ese yo mismo me lo pienso comprar. Lo bueno que con el que voy a poder jugar online va a ser con el Brandon. Él es el que va a tener el juego para Play 3. Va a ser chistoso porque conociéndolo lo troll que es este Brandon, cuando salga el online, porque el online va a ser el otro mes, eso va a ir a atacar mi base. Ya me imagino al Brandon atacando mi base ese miércoles. Ya lo imagino y metiéndose en mi base a molestar. Pero no te preocupes, Brandon, cuando ataque mi base, la voy a destruir. Contigo adentro. Muy bien. Señores, comienza el primer tiempo. Vamos a hacer un poco de volumen a los narradores. Hasta que estoy súper nervioso, hasta que. Ah, su mañana. Mañana va a ser un día épico. Bueno, hoy día, ¿no? En la más rato.
Uy, complicado. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Saludos al Jorge, espero que estés muy bien. ¿Y cuáles son sus expectativas? Metal Gear, señores y señores. Mañana yo no voy a conocer lo que es internet, no voy a saber lo que es nada. Mañana, mañana va a ser un super día épico para mí. Como buen fanático, voy a tener la oportunidad de jugar el juego antes que algunos. Antes que muchos ahí. Eso es lo bueno de acá de Perú, que siempre llega antes. Y vamos a ver mañana el Metal Gear. Mañana me voy a quedar horas y horas jugando ahí. Ya, vámonos. Pero corre, pecausa. Ya. Es Ultimate Team, por si acaso. Sí. Vamos. Gracias, Alex Crazy. Oh, sí, ¿no? Ya somos ya 1000 followers. Ah, sí, va a ser un golazo. 1000 followers y felicidades a todos nosotros porque es el triunfo de todos. Es el apoyo de toda la gente. Y si no fuera por ustedes, esto no se hubiera logrado. Ya somos 1000 ya. Y muy poco a poco vamos a ser más y más gente. Vamos a crecer. Y a seguir para adelante, ¿no? Nunca rendirse. Alejarse de la gente mala. La gente envidiosa, no hay que hacerle caso. A la gente hater, tampoco hay que hacerle caso. Claro, Jorge. Tiro libre. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo pateo acá tiro libre? Cambiar de pateador. No sé tirar tiro libre acá. ¡Uf! Es diferente acá que el pez. Está bonita la imagen, Alex. Gracias, de verdad. Vale la intención. Hasta que estoy de verdad, estoy súper emocionado. Cuando vi el tráiler, de verdad, lo vi en la mañana. En la mañana vi el tráiler. Pucha máquina, sí, me salieron unas lagrimillas. ¿Por qué no? Saludos al jaque mate. Ayer estaba chévere, por fin terminamos el Super Mario Bros. 2 y nos divertimos un rato jugando Super Nintendo y todo eso, ¿no? ¡Aso, qué golazo! ¡Bien, qué lechero! ¡Qué lechero! El Brandon. Oye, Brandon, el protector de pantalla está chévere. El tema de la PlayStation 3 de Metal Gear cambia la imagen. Está bonito, gracias más bien este Brandon. Me ha gustado. Ese protector ya no se mueve de ahí, ya de mi Play 3. Y mañana vamos a comprar el Metal Gear. Ya me imagino ya el otro mes al Brandon, ya. Él va a ser el primerito en ir a sabotear mi base. Conociéndole lo troll que es este. Pinches máquinas. Gracias a Johnny que me avisó, a Libus que me hizo acordar de lo que avisó Johnny. Gracias a toda la gente, ¿verdad? ¡Ya patea! ¡Puf! Pinches una máquina. Miércoles. ¿Qué es esto? A ver. Típicos hacks. Metal Gear 3.
Ah, ya, el del video, puta, cuando vi el video piolazo. A ver. Ok. Gracias al Johnny también por pasármelo. Es que no pude ver el tweet porque, como les digo, no tenía internet. Recién me ha llegado. La verdad, ¿crees que podrías aguantar un ataque mío? Maldito Johnny, te fregaste. No, el Johnny Gabrando. Ok, sigamos. Estoy nervioso, de verdad. Ah, estoy súper emocionado. No he querido ver ni un gameplay ni nada de los gringos. Yo quiero jugarlo yo todo. Quiero que sea toda la emoción, toda la sorpresa por mí mismo. Quiero jugarlo todo. Lo bueno que hemos estado practicando el Ground Zeroes y ya estoy preparado ya para lo que viene. Ese buen pase. Lo que eso sí, yo lo voy a jugar a mi propio estilo, a mi manera. Y yo lo que quiero ahorita es pasarlo a la historia y de repente las cosas secundarias hacerlos acá en Twitch. ¿No? Todo lo secundario, levelear, mejorar la Mother Base, jugar online con la gente. Eso es lo que vamos a hacer. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el ¿Y qué área. pasó? Se acabó el tiempo. Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos. Aún nos falta el gol. Es un partido bastante parejo, Manu. Es muy parejo porque creo que los dos están muy metidos en el partido. Sí, pe. Eso es lo malo, ¿no? Los gringos, pero no importa. Lo bueno es que yo solamente vi la puntuación. Y cuando vi Segundo cinemáticos tiempo. que no había visto en los demás trailers, dije, no, 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 esta vaina yo lo voy a pasar. Sé que en Perú llega antes los juegos, antes de su fecha de salida. Qué gran ocasión. Uf. Y acá se acaba la oportunidad de anotar. Es la primera vez que voy a tener un juego que recién sale. Parecía iban a generar peligro y termina la Y pelota en el bueno, el contrario. primer juego que hice que recién salió fue el demo de del PES, ¿no? Está chévere, pero el Metal Gear, ¡su qué bacán! La ha mandado a cualquier lado. Se viene lateral en ataque en zona de peligro. Extraordinaria jugada. Los haters, ¿no? Hay como me avisó, lo que me dijo así ayer el Brandon, ¿no? De lo que hubo la gente, los haters del video del Ground Zero Buena 100%. pelota para entrar. Obviamente siempre hay Pero gente qué envidiosa, bonito, ¿no? qué Hay bonito. gente mala, pero no hay que hacerle caso. Esa basura hay que ignorarla nomás a la gente envidiosa. Porque sabe que estamos creciendo, saben que estamos mejorando. Uf. Le va a pegar desde Y ahí. es así. ¡Qué manera de fallar! No va a tener otra, ¿eh? Cuando hay muchos haters, hay Tres gente patas así, pisadas significa que lo que dentro del área estás rival. haciendo muy bien, significa Campeón. que vas en buen camino. Vamos. Está obligado a retroceder con su arquero. Pésimo servicio. Vamos para acá, vamos por acá. Bien. Llévatelo, llévatelo. Avanza, por favor. Avanza. Bien, qué buen pase. Qué bien recibió esa pelota, cómo la golpeó. ¡Ya Gol patea! chance. ¡Cunches, máquina arquero de miércoles! La pelota se va y hay córner. A ver si este cambio le da al técnico los resultados que espera. No, 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 como me dijo, tiene razón el Brandon, como me dijo el Libus, no voy a subir ni un video ni nada. Lo único que voy a hacer es Muy tenerlos bien, defensa grabados en el y despeje. cuando ya esté permitido subir los gameplays, los subo. Ahí recién. Lo bueno es que ya voy a tener varios capítulos listos ya. Qué buen pase. Uf. Se le acaba de ir una oportunidad.
porque se transforma en Skullface, ahí vamos a entender por qué. Es como algo simbólico lo que sale en el tráiler. Pero cuando vi el Metal Gear, ¡ah, macho, el nuevo Metal Gear! Cuando vi el nuevo Metal Gear, Salentrópolis, algo así. Pucha madre. Bien pendejo el nombre, pero... ¡ah, su macho! Cuando se transformó dije, puta, ¿qué es esto? Mazinger Z, Transformers. Parecía Transformers, ¿no? ¡Qué buen pase! ¡Pateo que me empujó este mierda! La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. En estos momentos no hay que cometer errores, el arquero lo sabe. Landon de miércoles. Lo bueno que el online va a ser un mes después, así que mi Mother Base va a estar súper elegante. El online va a ser chistoso porque voy a poder jugar con la gente. Lo bueno que voy a poder grabar, lo bueno que cuando grabe los capítulos no voy a estar online. Pero cuando ya juegue misiones secundarias, ahí voy a atacar la base de la gente. Márcalo, por favor. ¡No! ¡Que no le dé pase! ¡Bótala! Ya, vámonos. Kelly. ¡Ay, arquero de mierda! Nada de subir. A los brasileños los vetaron, ¿no? Los banearon. Algo así me había enterado. Es la última oportunidad del partido y hay que intentarlo. Se acerca y crea peligro. Toma, que se acabó el tiempo. Se termina el partido. En la parte que él se vuelve todo... todo calaverita, por lo que se quema, ese cuando, como un guiño, ¿no? Cuando Solid Snake lo quema en Metal Gear Solid 2. Bien, me dieron moneditas. Avanzar. Ya vi varias reviews sin spoilers para cómo mejorar la Mother Base. Pucha, va a estar chévere, ¿no? El Metal Gear. Bata buenas son. Ok, a ver. Todavía no puedo mejorar mis jugadores. A ver. Hay algunos que están lesionados. ¿Cómo era para mejorarlos? En Ultimate FIFA 13. Contrato, ¿no? Y sus curaciones de estos payasazos. Contrato 6 partidos. ¿Cuánto cuesta esto? Comprar ahora. Sí. Asignar ahora a este de acá. Aplicar consumible. Allá, acá está. Charles. Muy bien. Vamos a comprar otros consumibles porque mis jugadores no los puedo comprar todavía. Hay de curita también, ¿no?
Va a estar piolas. El contrato es DT, contrato de jugador. ¿Dónde están nosotros? 6 partidos. 400. Está bien, ahora lo compro. Asignar ahora. Ultimate Team. Estaba viendo videos de del PES. Hasta que está chévere. Dice que va a haber ligas. En un futuro piensa. ¿Qué hice acá? No, ¿qué hice? A ver. Ay, qué tarado. No sé qué apreté. Ay, quería aplicar el consumible. Consumibles. Forma física, contrato de jugador. Aplicar consumible. Ay, al otro lo almacené. ¿Cómo era para...? Ay. Espérate, primero déjame agregar acá y regresar al jugador. Muy bien. ¿Este es mío? Hasta que ni sabía. A ver. Plantilla activa. Acá falta uno. Hay que regresarlo a este payasazo. Ok. Oye, ¿y el otro que tenía? ¿Qué pasó? Ya no sé cómo regresarlo ya. Saludos a Face, ¿qué? A ver. Ok. Hasta que me hueveo acá. Aplicar consumible. Ahí está, muy bien. Ya está. Hay un jugador que no sé qué hice, lo moví no sé a dónde. ¿Y cómo lo regreso? Hay un jugador que moví. En intercambio creo que está, ¿no? No. A ver. Contratos, no. Plantillas. ¿Y dónde estaba el otro jugador que tenía acá? Había uno acá, desapareció. Agregar jugador. Ahí está, él es. Ah, él está lesionado. Ok. ¿Cómo era para comprarle curita a este? Vamos a cambiar este de acá. Este es defensa. Muy bien. Muy bien, muy bien. Shouting, a ver, ¿cómo era para comprarle el de... el de la curita? Opciones. Aplicar consumible. Contrato. No tengo el de la cura. Tengo formas físicas, pero no tengo el de contrato. Este es entrenamiento, le voy a hacer daño. A ver. ¿Cómo era para comprarle su cura? Vende al del América. Eso solo sirve para irse. Ok. Intercambios. Ultimate Team. Buscar contratos. Era buscar contratos para la curita, ¿no? A ver. Acá hay contrato, pero no encuentro cura. Contrato.
Shouting. No sé dónde mejorarle su tratamiento a este. Pierce. 4000. Ah, la está muy caro. Vencido. No sé de verdad cómo curarlo a él. A ver, tipo de búsqueda. Búsqueda de desarrollo, buscar en uniformes, personal, jugador, balón, estadio, nivel, bronce. Placas de plática, forma física, recuperación, ahí está. Ya está. Muy bien, recuperación. Pierna, acá hay uno de pierna. Vamos a comprar. No lo puedo comprar. Lesiones. ¿No puedo comprarlo? Ah, 5 horas, qué abusivo. Cabeza, brazo. 11 horas. La mierda, todos paran lesionados. Pierna. No lo puedo comprar. 14 horas. Un día, qué atorrante, oh. Saludos a Kevin, sí, espero que estés muy bien. Precio máximo, precio para comprar, precio mínimo. Nivel, cualquier nivel. Ahí está. Lesiones, cabeza, cabeza, lesiones. Cabeza. ¿Dónde está pierna? Cabeza, 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 cabeza. Lesiones, a ver. No puedo comprarlo todavía, tamare. Ni uno de estos puedo comprar. A ver, que se siga ahí. Después lo mejoramos ese one. Y las chivas. No, ¿qué hice? Los Causitas Fútbol Club. Temporada online, no creo que encuentre a nadie ahorita. La mayoría debe estar jugando el Metal Gear. A ver. Ahí justo el que está lesionado es este. Es este de acá. A ver, vamos a ver si encontramos a alguien para retarnos. Cruz Azul. No, y dale la U. Ah, y dale U. Subcampeones eternos. Típico. No se encontraron rivales. Otra vez. Una más y no sigo jugando otro partido.
Su macho, mañana Metal Gear, no lo puedo creer. Ojalá que no esté muy caro, si no, nos fregamos. No, parece que no hay rival. Caballera nomás. Muy bien, sigamos. Avanzar. El Metal Gear sale el 1 de septiembre, pero yo mañana lo voy a comprar. Los Causitas Fútbol Club. Muy bien. Mira, mi nivel de defensa está muy bajo. Muy bien. ¿Qué son sabritas? Siempre he escuchado que o he leído que dicen sabritas, pero no sé qué es. Bienvenidos a nuestra cabina de transmisión junto a Mario Kempes, Fernando Palomo. Todo listo para que hoy se juegue por la liga. Sabritas, no sé qué son sabritas, pero bueno, ¿qué tal su día de ustedes? ¿Qué hicieron el día de hoy? ¿A dónde se fueron? ¿Cuántas veces se pajearon? ¿De qué color fue su caca? No sé. Muy bien, vamos para allá. Le diría a Libus que me acompañara, pero como Libus trabaja. Caballero, nomás tendré que ir solo, no va a comprarlo. Mañana voy a estar súper emocionado al comprar mi Metal Gear. Si es que me alcanza la plata. Transporta la pelota, zona de ataque. Estaba adelantado, claro que sí, fuera de juego. Cuando saqué el 100% del Ground Zeroes, ¡ah, qué alegría, de verdad! Todo lo que sufrí para sacar el 100%. Se van a la contra. ¡Pate, pate, pate! ¡Ah, su macho! ¿Cómo se salva la máquina? Muy bien, hay gente que me está pidiendo que siga avanzando a Metal Gear 2, así que lo voy a avanzar. Sí le gustó, yo pensé que no, nadie lo iba a ver, pero sí tiene sus vistas el primer capítulo de Metal Gear Solid 2. Así que lo voy a pasar y de repente terminando esto voy a seguir avanzando en Metal Gear 2 ya en modo privado, ¿no? Lo voy a grabar. Quiero alistar puros videos de GTA y de God of War, porque una vez que tenga el Metal Gear en mis manos... Ay, 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 ya se imaginan, ya. Como cuando es lo mismo como cuando tienes tu novia y después de muchos meses de estar con ella te dice ya, hoy es el día. Algo así. Hoy es el día, galán. Hoy es la gran noche. Así me siento yo. Supera la marca, queda frente al arco. Lo han hecho muy bien para parar el contragolpe.
Ahora busca apoyarse en un compañero. Mete pierna para quedarse con la pelota. Vamos, vamos. No, pédale que está al medio, por favor. Esa era una buena oportunidad. Corre, 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 corre. El God of War también está chévere, ¿eh? Estamos avanzando la historia. Yo pensaba que YouTube me iba a censurar la parte de Afrodita, pero menos mal que no. Por si acaso yo tenía otro video de ya... Tenía un video editado de... Por si acaso, ¿no? Por si me lo censuraba lo de Afrodita. Pero como no salió nada malo... Aparte de God of War es así. En todos los videos de God of War hay escenas de sexo. No hubo ningún problema. Puta, choco palo, que lechero. Justo a tiempo. Enorme el despeje para alejar el peligro. Cuenta con apoyo. La ha mandado a cualquier lado. Pinche su máquina, choco palo. Se están enfrentando por la pelota. Lo bueno de hacer lo que te gusta y jugar lo que tú quieres a la hora que tú quieres, está que es súper sensacional. Te sientes mil veces mejor que hacer algo programado y de repente a la hora y la hora quieres jugar otra cosa y ya no puedes porque ya dijiste que ibas a jugar eso. El jugador recibe apoyo. No, pe, patea bien, pe huevo. Y la pelota se va muy lejos. Podía haber buscado otro contacto con el balón. Veamos en pantalla. El Metal Gear 4 no salió para Xbox. Solo para PS3. ¿A quién vio fuera del campo que le quería pasar la pelota? Entra en zona de peligro. Tenía para hacer mucho más. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. Pega la pelota en el defensa. Siempre están los típicos, ¿no? Los típicos arenosos. Oye, no sabes jugar, que eso no es así, que vete para allá, que este, que el otro. Pero el Metal Gear ahorita, tú lo puedes hacer la misión como se te dé la regalada gana. En los videos trailers, ahí te muestran cómo puedes hacer la misma misión de diferentes formas. Puedes hacerlo con Didi, puedes hacerlo con Quiet, puedes hacerlo solo, puedes hacerlo con tu caballo. Puedes ir con el Metal Gear MK, el robotcito ese, ¿no? O sea, cada quien lo hace a su manera. Acá lo importante es, ahorita para YouTube, es ser de los primeros en pasarlo y subirlo. Pero como fanático yo voy a sacar el 100% del juego también. Y platino. Ese juego de ley, voy a tener mi platino. De ley. ¿Qué pelota metió? De ley voy a tener mi platino ahí. Lo más divertido creo que va a ser... Obviamente, aparte de la historia, claro. Va a ser el online. El online va a ser un cae de risa con la gente. Con la gente troll va a estar bacanas. Lo que no sabemos si los que van a meterse en tu mother base solamente van a ser tus contactos o cualquier persona puede entrar a tu mother base al azar y joderte ahí. Sería bacán, ¿no? Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ha llegado muy bien para despejar el balón. La pelota, sin embargo, cae en el rival. Y miércoles. ¿Cómo se salvó de ese palo en la máquina de miércoles? Cambio en la posesión del balón. Se abre espacio y puede ser. Pero, ay, cruza la P, no le patea al cuerpo. El sigilo. Puedes ir a los Rambo, puedes ir, puedes ir de las maneras que tú quieras. Si quieres ver, hasta que va a estar piolaza en ese juego. Mañana hasta que va a estar piola. Todo salga bien. Ojalá que mañana lo encuentre y que me alcance la plata. Se lo están prestando el balón que cambia de dueño.
Se acerca zona de ataque. Se abre paso. ¡Gol! Está para pegarle. Le pegó. Lo que no sé si va a ser la versión Day One o los extras que le va a venir al Brando, yo también los puedo descargar. No sé, vamos a ver qué sale. Porque el Brando tiene el Day One, ¿no? La versión día 1. No sabemos si el disco que están vendiendo ahora es el día 1 o el... ¿cómo se llama? No sé, aparte va a haber extras, ¿no? Descargas extras por la compra. Esas cargas sí las quiero descargar, ¿no? Del Brando. De cabeza, poco peligro y fácil para el portero. Juegan bien, no están para jugar bien. Le pega. Sí, esta vez voy a regatear. Esta vez voy a regatear. No voy a comprar el primero que vea, voy a regatear. Regateos locos como el... como el Ibus. Ese Ibus sí es regaterazo, ¿eh? Al mango. Es una gran intercepción de pelota. ¡Qué pase! Peleando con todo para que... ¡Peguen el palo! Si no te alcanza, pagas con cuerpo. Típico. Bien. Vamos, vamos. Ahora la máquina está que se raya feo porque he metido el gol. Vámonos, contragolpe. Vale. ¿Ganamos? Eso. Está chévere, ya quiero que sea mañana. Bueno, ya estamos de mañana, ya quiero que sea más tarde. Después de esto, después de acá le damos unos 20 minutos más hasta las 3. Y voy a grabar gameplays de God of War y de Metal Gear 2. Porque mañana me voy a enviciar con el Metal Gear. Así que para no dejar de lado las demás series, por eso lo voy a seguir avanzando. Voy a aprovechar hoy día para grabar y grabar. Como haciendo ahora también, ¿no? Voy a hacer que avance el tiempo. Mientras alisto capítulos, los programo. Y ya estoy feliz mientras ya tengo los videos para que la gente siga viendo el God of War y etcétera, etcétera. Mientras que yo me envicio con el Metal Gear. Qué hermoso. Voy a tener listo mi unboxing, voy a tener listo todo ya. Y acá no le puedo comprar, no. A ver, ¿cómo era? Aplicar consumible. No. Aplicar consumible. Contrato. Ya está, Bien, ya se curó este huevón. Ale central. Ay, no tengo un delantero para ponerlo. Lo dejo a él nomás. No importa. Eso siempre me ayuda a meter gol.
Sí, mañana somos polvos todos. Muy bien, a ver. A ver, prensa un toque. ¿Qué pasó? A ver, no puede hacer esto. A ver, ¿qué está haciendo pajeras? A ver, ¿qué quiere hacer este huevón? A ver, vamos a ver lo que está haciendo ahí. Espérame un toque, por favor. Ah, ya, está en la prisión. Vamos a enseñarle a Duxa. Ok. Ok. Hay que enseñarle un poco, ¿no? Muy bien. Disculpen, ya es, disculpen esa interrupción, sino que para enseñarle un poco y lo estoy acá. Ah, para el Easter egg. A ver, ¿cómo era para el Easter egg? Ay, me he olvidado. A ver. GS3. A ver. A ver. Oh, ya. Para el Easter egg. Ok, eso es para el Easter egg. Okay. Lo único que me acuerdo, ¿no? No, ahorita hasta que, ah, ahí está.
Okay. Okay. Vale, seguiremos, se voy a seguir jugando ya, no me acuerdo más. Vale. Muy bien, voy a seguir este. A ver. Muy bien, hay que tener su pesadilla, Luxay. Vamos a seguir jugando, ¿ya? Ok. Lo bueno que Metal Gear es todo por memoria, ¿no? Es lo que, según he jugado, es lo que yo me acuerdo. Muy bien, sigamos. Ay, ay, cuando uno haga, cuando uno ama un videojuego, hasta que se sabe toda la historia de memoria. El de Diem, para que te dé el traje especial, tienes que encañonarlo. Tres veces y te... No, dos veces y te suelta el... su traje especial. ¿Qué tal, amigos? Fernando Palomo al lado del matador Mario Alberto Kempes. Ya todo listo para un partido de liga. Muy bien. Okay, vamos por acá. Sigamos. Oh, me choqué. Uch, eso sí duele. Muy bien, FIFA 13, Ultimate Team. Comienza el partido. Cada uno peleando por la pelota. Falta. Otra vez encuentran a la defensa mal parada y están pasando como Pedro por su casa. Como Pedro por su casa. Y no Pedro Picapiedra, sino el Pedro que le robó la alpanza. 90. Uff. Cermi le pega. Esta pelota llega fácil para el arquero. Le pegó con la de palo. Lleva la pelota a zona de peligro. Y va de nuevo. Uy, la mía, Hércules.
Sale el arquero a cortar el ¡pum! La bota y el machetero. Ah, no, ese es este, el arquero. Vamos, vamos, vamos. Ya, corre. Hazte famoso. Comenzando. Ok, ok, ok. El portero que aleja la pelota. No me creerán, pero el otro día estaba jugando a Minecraft yo solito en la Play 3. Está chévere. Se está peleando duro. No sé, me gusta Minecraft, no sé, me gusta la música, no sé. Pierde el control del balón. ¿Qué pase esas cuches? ¿Offside? Falta. Está mareado. Está molestado por esa falta. Muy bien, vamos. Dale. Dale pase, por favor. Ya, patea. Casi le metemos un gol a su pinche máquina. De manera espectacular, Mario, se les escapa la oportunidad. Sí, la verdad que fue un contragolpe espectacular. Faltó el gol. Fue de risa como narra. Ella evite Argentina. Es Mario Kempes. Ok, fierita. Anda, che. No, pe, patea, por favor. Qué bonito disparo tapado. Vamos, corre, 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 corre. Compare, mete el gol. Ta máquina, no metió el gol, ta máquina. Y así de fácil se fumó la oportunidad. Corre, 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 corre. Se equivocó el traslado. Se equivocó de traslado, señoras y señores. Pero si hablamos como los españoles, ¿cómo lo podremos hacer? ¡Corre, pe payasazo! Mala la entrega del balón. Vamos por acá, vamos por acá. A ver, ¿qué hice? ¡Uy, qué pasó! ¡Uy, la cagó, viste! ¡Ese cambio de cámara! No puedo creer que ya he visto más gente en 3D más que en FIFA. Sí, mira, la gente que me pide FIFA, FIFA. Hasta que mira, ni uno de esos que pide FIFA está. Y ahora que toque lo juego, pongo el 3D o en el 3D había más gente que en el Minecraft. Ok, vamos por acá. No sé, hay uno que íbamos a pasar el... De repente íbamos a jugar el Twisted Metal o el Crash Bash. Sino que... Sino que... Es por sus horarios de su trabajo, ¿no? A veces no le dejan. Un servicio sutil con el guante en el botín. Vamos, vamos. Ya, corre. Viste, weón. Le faltó muchísimo para hacer daño. Le faltó muchísimo para hacer daño, ¿viste? ¿Viste, fierita? Llega y la saca como puede. Y el rechazo que termina en control del equipo rival. Uf, ya patea. ¡A la mierda! ¡Qué golazo! ¡Muchas malas fusiles! El Ibus. Mira ese golazo. Toma por tu carrón, payasazo. Arranca nuevamente el partido 1-0. Clever. Corre, 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 corre. Empieza el contragolpe. Asu, macho. Venían armándose bien en ataque y lo frenaron. Vamos por acá, vamos por acá. Bien. Dale pase. Eso. Jugar lo que te gusta. Hacer lo que te gusta. Es chévere. El pasito, por favor. Ok.
qué buen pase. Entró como anillo al dedo. Se cayó. ¿Por qué sale rojo? Debe estar lesionado, ¿no? Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0. 1-0, viste, fierita. No, la ventaja es mínima. La gran rivalidad que existe entre los dos equipos. Creo que el segundo tiempo va a ser muy emocionante. A ver, vamos a ver si es tan emocionante el segundo tiempo. Vamos con el segundo tiempo. Corre, 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 corre. Hay peligro, está en una zona de la cancha donde pueden hacer daño. No, pues avanza, por favor. Un pase sin destino y se va por la banda. Ahora el ano. El ano. Soy yo, soy yo. Tuano. ¿Quién? Tuano. Ay, ese chiste la cagada del ano. ¿Cómo se amarga, no? De la llamada telefónica. ¡No, peste imbécil de mierda! Bien. Dale pase, pe, bótala. Bótala. Muy bien. Ya corre, compadre, corre. ¡Qué manera de fallar! No va a tener otra, Las ranas querotans. Si le disparas a todas las ranas querotans, te dan el camuflaje óptico. El fútbol no es todo con pelota, se le está moviendo sin ella. Ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonestación. No va a perder tiempo, viene el cobro. Bótala, por favor. Vamos por acá. Bien. Ya, equipo, vamos. Salgan jugando. Ya, dale. Qué buen pase. Sí, puede ser una oportunidad. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Solamente caminando llegaba esa pelota. ¡Ya corre! Se acerca zona de ataque. Eso, compare. Céntrala. Bien. ¿Cómo sea? ¿Offside? Fuera de juego. Offside, offside. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. Muy bien. ¡Hala! Mierda, está solo. Corre, corre, corre. Bien, arquero. Veamos la posición del balón. Se agocha por... por su presa. Ay, el de... ¿cómo se llama? El de PlayStation 1 son cae de risa. El fútbol peruano. Chistoso el narrador. Roberto Segarra. Corre. Márcalo, por favor. Bien. Qué buena. Ya corre. Vámonos. Sí, sí. Pero patea, carajo. Ah, no, ya se, está lesionado. Está lesionado, tamar. Por no cambiarlo este huevo. Vamos a cambiarlo. Se ha lesionado. Lesión. Tirón en la pantorrilla. Ok, ok. Se lesionó a mil payasazo. Muscular. Ciro, todo indica que no va a tener que abandonar el campo. ¿Qué nos podés contar desde ahí abajo? Parece que tiene algún problema en la pierna, pero aún no le han pedido que salga del campo. Gracias. Está listo el cambio. Patea. Se va a hacer el movimiento. Buen disparo. Una oportunidad tardía en este tiro libre. Ok. Ah, nada. Tengo que practicar tiros libres acá. No sé tirar tiros libres acá.
¿Estará nervioso? ¿Qué estará pasando por la cabeza si tenía muchas opciones más que elegir? Bien. Vamos. Ya, corre, 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 corre. Hazlo correr. Bien. ¿Sigue lesionado y no quiere salir tu huevo? Mátalo. ¡Pum! Arquero de miércoles. Quique Wolf, o Quique Wolf es más chévere. A mí me vacila como comenta Quique Wolf. Esa idea es buena. ¡Golazo, huevo! ¡Golazo! ¡Qué golazo! Ay, ay, gracias a la TAM por el apoyo. Esto aparentemente es una lesión muscular al jugador. No se quiere ir este payasazo. Quiero cambiarlo. ¿Por qué no sales? Este también se ha lesionado. O el que entró metió su golazo. Portero. ¿Por qué no puedo poner? Está lesionado. Acá nomás. Está tendido sobre el césped. Okay. Qué bien le hicieron. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Acabó el partido. Bien, ganamos. Muy bien. Ok, sí, vamos a avanzar. Muy bien, vamos por acá. Concentración y equilibrio. Muy bien, vamos a cambiar la plantilla porque todos están lesionados. Ok, ¿puedo aplicarle consumible? ¿El portero también está lesionado o es su contrato? Contrato creo que es, ¿no? Aplicar consumible. Contrato. Muy bien. Ya, tengo que comprar consumible ahora. Ultimate Team. Ah, era... ¿cómo era? Tienda, intercambios. No. Buscar contratos. Okay, 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 sigamos. Ay, me hace reír. Oh, bien, gracias, ratán. La famosa sabrita. Oh, qué rico. Oh, ya. Oh, ya veo. Provecho. Provecho.
Ah, esos son Sabrita, yo no sabía. Gracias. El Tabolcán. Uy, mío, revibró. Uy, te aquí vibró el mando a la cagada. Me asustó. Saludos a Kazuyin. A ver, vamos a comprar contrato ya porque se me acaba. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Qué feo vibró el mando. A ver, vamos a comprar contrato para dos partidos. No, yo quiero más partidos. 11 partidos, cuesta 1000, no, muy caro. Pero yo quiero 5 partidos. 24 para la que abusivo. ¿Cuánto cuesta esto? 250. Ah, sobra. Sí. A ver. Vamos a aplicar consumible a este jugador de acá. Muy bien, ya está. Y el que está lesionado no lo puedo salvar, a ver. Bronce cualquiera. Recuperación, a ver. Pero este es de cabeza, yo no quiero comprar esto. Yo quiero de pie. Brazo, brazo. Cabeza. Lesiones. Comprar ahora, sí. Vamos a curar a nuestros jugadores, porque un buen DT protege a su equipo. Vamos. Uy, lo que estaban lesionados. Típico. Bueno, no importa, pero ya lo tengo ya. Ok, ¿este cuánto cuesta? Cuesta baratito, vamos a arreglarlo. Por si acaso, ¿no? Ya está, seguir buscando. Ok, sí. Muy bien, tengo cuatro consumibles, contratos, hemos salvado acá a nuestros jugadores. Sigamos jugando, a ver. Plantilla. Lo bueno que estamos ganando, a ver. Están curados, todos están bien. Todos mis jugadores están bien, 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 bien. Muy bien, equipo, muy bien. Vamos, sigamos. Jugar partido. Avanzar. Muy bien, sigamos. Este partido y voy a descansar. Bueno, voy a grabar los gameplays de Metal Gear 2 y de God of War y de GTA para estos días. Así que en este partido y acá acaba el stream. Gracias, Brandon Lee.
Cuídate y que descanses. ¡Hala, qué malo estuvo! Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Muy bien, muy bien. Al menos esta vaina ataque nos enseña cómo patear penales. Hola, hola, ¿cómo les va? Junto a Mario Kempes, Fernando Palomo, para saludarles e invitarles a que nos acompañen para este encuentro de liga. Vamos, márcalo. Entra en zona de peligro. Uf, a la mierda, cañonazo. Enorme disparo. Y el jugador que le da con la de palo. Se pierde una gran jugada. No está solo, tiene compañía. Ay, 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 típico. Muy bien, vamos. Marco, lo pepa y esa subamos para acá. No hay defensa para meter la pierna. Entra el jugador y quizá tenga una. Uf. Corre, 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 corre. Se va con todo el jugador y no puede hacer nada. Se viene un lateral. Brexit. A ver qué le sale. ¡Bótelo, bótelo, bótelo! ¡Oh! Casi me mete gol estos payasos. Corre, vamos. Vamos, equipo, a ganar. No, ve. No pasó nada, dice el árbitro. Sigue, sigue. Muy bien, no pasó nada. Épale. No llegó. La pelota que abandona y saque de manos. Brexit. Benítez. Recibe la pelota, pero ya está encimado. Controla bien el balón. La miércoles, qué buena defensa. Ahí se va a quedar con la redonda. Bien, vamos. Dale pase, por favor, dale allá. Bien, ya está jugando. ¡Ah, su macho! Yo iba a dar el pase y me la quitó. Corre, corre, la tiene el equipo azul. El equipo rojo no puede hacer nada. El equipo azul corre, corre, le da pase. Está por la media cancha. Sigue, se concentra con el balón, se lo lleva uno, da pase. Están avanzando hacia el área del equipo contrario, no pueden hacer nada.
Uf, de la que me salve. Y la pelota que se pierde por poco. Hernández. Fabián Castillo. Qué manera de perder el balón. Y el traslado que quede con rival. Muy bien, muy bien. Vamos. ¿Qué pelota metió? ¿Qué baile le están pegando? No saben dónde están parados. Corre, corre. Ya. Hazte famoso. ¡Ah! Se están enfrentando. No te rindas. Ah, sí, ya cuando iba a patearme la quitan esto. Resuelve bien, apresurado, pero bien. Toma. No, pues dale hacia arriba. ¿Tú que lo marcas ahí? Ferreira. Ferreira. Brexe. Brexe. A ver quién tuvo mayor posesión de la pelota. Acá no importa quién tiene la mejor posesión de la pelota, lo que quiero es meter gol. Ay, era para darle pase a mi jugador. ¡Qué imbécil! El balón que se escapa y tiro de esquina. Enorme el despeje, que hay que verlo para creerlo. Viste, weón. Toda una vida te hace Charles. Dale pase, bien. Sal jugando despacio nomás. Tú sal jugando, ¿no? Sí. Le está jugando, bonito, bonito. Bonito, bonito. Qué gran forma de alejar la pelota. Este weón. Sal jugando, pues. Fabián Castillo. Márcalo, bien. Corre. Ay. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0-0. Va a ser muy difícil, Mario, que algún equipo se imponga. Si miran las estadísticas, están empatados casi en todo. Es como que si se pusieron de acuerdo. No sé si se pusieron de acuerdo, pero hubo oportunidades. Vamos a ver si en el segundo tiempo hay más. El que la aproveche, el que se va a llevar la victoria. Muy bien, sigamos. Ha comenzado la segunda parte del partido. Esa pelota que se va. Ya, dale pase, por favor. Bien. Oh, se raya el comentarista, la cagan. ¿Por qué se raya el comentarista, no? La cagan. Típico comentarista rayado. No logran pasar bien la pelota. Brexe. Era complicadísimo recibir la. Márcalo, Pepe, por favor. Pasa muy fácil. Bien, vámonos. Ya está, mucha hueva con ellos. Vamos a meter el primer gol de una vez por todas. Once and for all. Corre. Hernández. Hedges. Hernández. Ferreira. Bien. No, pues, chaval. Uf. Qué buena pelota. Ya. Corre, avanza. Eso. No, pues. La defensa está bien cerrada de estos huevones y no me dejan avanzar hoy. Marca muy bien la máquina. Esa pelota los dejó atarantados. La armó bien. Por ahora se imponen los de atrás. Eso, buena defensa, buena defensa. Bien. Barrida fuerte.
Claro, pero tiene que ser fuerte, si no. Ok, bátala. Salgan jugando con él, pero sal jugando con él, carajo. No dice nada el árbitro. Ok. ¡Ya putea! Offside, está mal. A mí me parecía que estaba bien habilitado. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la varilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la buen árbitro. Y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Buen árbitro. Está lesionado mi jugador, creo. Sí, está lesionado. Mejorar el funcionamiento de su equipo. Dale pase bien. Espérate, mis jugadores están mal. A ver, vamos a hacer cambios. Tácticas de jugador, tácticas. Plantilla. Ah, no, tiene amarilla. Yo pensaba que tenía este. Estaba lesionado. Recibe apoyo. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador está tendido sobre el césped. ¿Quién está lesionado? Este guante está lesionado. Bien interceptado. Pierde el balón. A ver, ¿quién está lesionado? Plantilla. El Lowe está lesionado. Ok. Vamos a sacarlo por. Ay, ¿ahora por quién? Sí, que descanse, no quiero que se lastime. Parece que hay molestia, pero no lo suficiente como para tener que abandonar el campo. Ciro Procuna, ¿sabes algo? Se lleva la mano a la pierna, pero hace gestos al banco. Parece que no va a necesitar asistencia. No quiere que lo cambien, qué pendejo. Estuvo cerca de caer tras perder el equilibrio. Oh, el jugador decide si quiere o no quiere irse a los cambios, la cagada. Yo no sabía de eso. Claro. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. No queda mucho en este partido. Necesitan un gol para romper el empate y quedarse en la división. Ahora sí que no hay que jugar con la cabeza, hay que jugar con el corazón para sacarlo adelante. Vamos. Interceptado justo a tiempo. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Tamare. Se le ha escapado la chimbomba. Márcala. Brexit. Márcalo, por favor. Ese es una buena pregunta. Bien, arquero, bien. ¿Qué han armado? Bien, párala. Ya no queda mucho tiempo, pueden armar la contra. A darle vuelta a la página, la contra termina en nada. No, voy a perder. No, no, estoy en empate, yo pensé que habían metido gol ellos. Ah, ya estoy más tranquilo. Un pase muy malo, el balón que sale del rectángulo de juego. Es un cambio que puede ser definitivo, una gran ocasión para hacerlo. Bien, vamos. Se va a rebuscar la pelota, se acerca zona de ataque. Vamos. Ay, era para patear desde ahí. Iba a correr un paso más y iba a patear. Ha terminado este 0-0 final. El partido que termina empatado. El reflejo de un equipo que tuvo el balón y no supo por qué. Sí, la verdad es que desaprovecharon muchísimas oportunidades. Miércoles. Empate. Clasificamos a él. Espérate, quiero ver. Uy, yo voy a subir de nivel. 18 puntos, 9 puntos. A ver, 5 juegos restantes. GTA Online, pero estoy jugando FIFA, amigo. Ahorita estoy jugando FIFA. Muy bien, a ver, sigamos. Koji jugó un partido de temporadas cooperativas con derrota. Oye, Koji tiene. Mira, un trofeo. Qué lechero. Koji también tiene FIFA. Oh. A ver, plantilla. Está bien mi equipo, ¿no? Está bien.
A ver, recuperación. ¿Cuál era el Lowe, no? A ver, ¿quién es Lowe? El escurretón. Lowe. A ver, a este huevón vamos a aplicarle consumible de... Que esté más fuerte. Ok. Y a este vamos a mejorarle su forma física. Que esté más fuerte, Pecausa. Muy bien, vamos. Ok, un partido más, un partido más. Que me envicio, de verdad, FIFA me gusta. Sí, avanzar. Es chévere, a mí me gustan los juegos de fútbol. Cada quien tiene su juego favorito, ¿no? A mí toda la vida me han gustado los juegos de fútbol, los juegos de carreras. Uy, la fallé. ¡Qué pajero! Saludos a Roberto. Yo no sabía que el Koji también tenía este FIFA 13. Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer que nos puedan acompañar. Fernando Palomo, como siempre, hablando del matador Mario Alberto, que empezó hoy en un partido de liga. Muy bien, muy bien, vamos para allá. Obviamente que en un partido de fútbol no hay mucho que comentar. Es fútbol, ya tiene su propio comentarista el juego, así que yo lo único que hago es pasarlo bien. Qué buen toque de pelota. Ahí está. Le va a pegar y le sale un chancletazo. Muy buen anticipo del balón. Y ahí va eso. ¿Cómo se goza viendo buen fútbol? ¡Qué golazo, señores y señores! ¡Qué golazo, gol! ¡Golazo! ¡Pum! Toma por tu carroña, payasazo. ¡Qué golazo! Por eso han salido a atacar buscando ese gol que le dé la tranquilidad, pero tampoco se tienen que dormir. Ok. Márcalo, márcalo. Come la máquina, ¿no? Cuando tú metes gol, ahí recién se empila. Salta y deja al rival tendido en el piso. Recibe la pelota, pero ya está encimado. Controla bien el balón. Ok. A ver. Muy bien, sigamos. Qué buen paso. Márcalo por allá, márcalo por allá. No, pe, que no le den pase a ellos. Vamos. Este pase no, márcalo por favor. Bien, 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 bien. Eso, mi equipo, los Causita Fútbol Club. Que Causi no hace. Vamos, batería seria. Ya corre. Ahí está. Ahí está. Patea. Golazo, señoras y señores. Gol, 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 gol. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Piolaza. Y se crece el equipo de los Causita Fútbol Club. Gracias a Libus por darme el placer de poder jugar FIFA. Elibus. Muy bien, sigamos. Pelota magnífica. ¿Y ahora qué va a ser? Miércoles, casi. La pelota lejos del arco, mientras más lejos mejor. Más cuando no se tiene. No hay defensa para meter la pierna. Van en el cuerpo a cuerpo por el balón. Ya, céntrala. Uff. Esta es buena ocasión. No era momento.
Márcalo, márcalo, márcalo. Mañana compramos el Metal Gear. Mañana lo compramos, señores y señores. Mañana lo compramos. Qué buen pase. Bien, está jugando, está jugando. Patea. El último tráiler, sí. Uff, casi. Qué hermoso tráiler, de verdad. Hoy día voy a aprovechar en descargarme los trailers. Por eso. Sí, agárrate la cabeza. No se puede desperdiciar ese gol. Vamos. No se puede desperdiciar ese golpe. La fallé. Pero no importa si es. Márcalo, por favor, vamos. Vamos con cuidado. Bien, ese mi equipo, ese mi equipo. Salgan jugando nomás. Concentración y equilibrio. Pútala. Bien. Centro espectacular. Miércoles no llegó. Bien, está jugando. Bien. No, espera para que le des a tu amigo. Venían armándose bien en el señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2-0. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Comienza el segundo tiempo. Vamos por acá, vamos por acá. Ok, vamos, curretón. Tú puedes, hazlo correr. ¿Falta? Falta mía, falta mía. Esto es falta. ¿Qué hará el árbitro? Típicas faltas. ¡Pum! Sacó el pincel y la paleta para dibujar ese papel. Ay, 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 no va a ser. Bien, qué buen pase, corre. Sal jugando, vamos, tú puedes. Ah, su macho se la atrapó el arquero. Se va por el fondo, tiro de esquina. Tiro de esquina. Golazo, golazo. Gol. Muy bien. De alegría porque están con el gol muy cerca de la permanencia. Sí, realmente se lo merecen porque si la temporada no fue buena, este es uno de los mejores partidos que hemos visto. Sí. Vamos, bátala. Bien, equipo, muy bien, mi equipo, así es. A jugar el fútbol con las manos. Y se viene un cambio. Uy, miércoles. No me había dado cuenta. Bien. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. No, pues, dale pase para el otro lado. Pierde la posesión de la pelota. Bien, equipo. Muy bien, muy bien. Qué bien le hicieron. Eso, márcalo. Ahí está. Salgan jugando, salgan jugando. Sal de ahí, pe árbitro de miércoles. Te metes en el camino. Viste, buen salta. Miércoles se lo llevo. Vamos. Bien. Salgan jugando. Viste. Ay, 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 equipo, equipo. Dale pase. Pierde la pelota con el rival. Mala la entrega del balón. Ahí está, vamos.
No, hasta que quiero darle el pase al toque. Al toque me la quitan. Vamos. Despacio, nomás, concentración y equilibrio. Ustedes pueden. Ya, sal jugando. Eso. Pierden la pelota. Aleje el peligro, increíble el rechazo. Rechazo que termina cayendo en los contrarios. Miércoles. No, por acá. Eso. Enorme resultado el que están consiguiendo este equipo. Quiere que se termine el partido ya para elevar la confianza y mantenerse en la división. Y no va a ser. Uno de los mejores partidos que le hemos visto en la temporada. Y yo creo que fiel reflejo de lo que se merecía este equipo. Eso. Saben jugando despacio nomás. La pelota que abandona. Lo cambiaron. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Casi. Este equipo quiere más. Reanuda partido, reanuda partido. No logran pasar bien la pelota. Quiere bien, corre. Patea. Golazo. Ese equipo, gol. Golazo. Muy bien, sigamos. 4-0 están ganando los Causitas Fútbol Club. Muy bien, sigamos. Es una cuestión cultural, pero hay quienes aceptan que la pelota pase de nuevo al arquero. La verdad que el último tráiler, ¡asma! Qué hermoso tráiler, de verdad, me hizo llorar. Qué hermoso tráiler el que hizo Hideo Kojima. Que le traigan un smoking, elegancia. Esto muy bien, ganamos. Es una lesión muscular, el jugador está tendido sobre el césped. Chilibus, mañana lo voy a mandar para que muere de envidia. No, mentira, lo voy a mandar como para que digan, no, mira que lo tengo. Que merecida, porque han marcado una diferencia abismal. Una diferencia, claro. Si hubo un solo equipo en la cancha, es normal que haya... ¡Pum! ¡Qué golazo, carajo! ¡Pum! Otro golazo. Ahí no fue gol, casi, casi. ¡Pum! Oh, qué bacán se ve. Golazo de cabecita. ¡Pum! Golazo. Y el último gol. Toma, payasazo. Muy bien, ganamos. Bueno, creo que eso sería todo, ¿no? Un partidito más. De que me envicio. Qué rico, 11 puntos. Quedan 4 juegos todavía. El Metal Gear. Por fin conseguí la beta para Black Ops 3. Para PC. Típico. Muy bien, a ver. Creo que eso sería todo, ¿no? Voy a avanzar el Metal Gear.
Así que gracias a la gente que me ha acompañado, espero que se hayan divertido y gozado. Voy a seguir avanzando en Metal Gear 2 de Play 3, porque he visto que tiene buena acogida los capítulos. Casi nadie lo pasa. No, no puedo hacer este streaming de Metal Gear hasta que sea 1 de septiembre. Ahí recién voy a streamearlo. Por eso voy a hacer, mañana voy a aprovechar en grabar puros capítulos y a vivir la historia. Así que gracias a toda la gente que me ha acompañado, que pasen un bonito día y mañana ya le seguimos con los streamings y les traigo noticias, ¿no? Si es que me llego a comprar o no el juego. Ojalá que no esté muy caro. Así que voy a seguir avanzando lo que me falta, ¿ya? Tengo que grabar ahorita puros videos porque la campaña Metal Gear me va a consumir demasiado tiempo. Va a haber gente que va a estar así compitiendo, ¿no? Quién va a subir más videos y todo eso. Así que gracias a toda la gente, espero que se hayan divertido y gozado y hemos ganado este partido, ¿no? Se despide, fue su amigo Logan, que pasen un hermoso día, una hermosa noche, que descansen. Hasta luego.